descuido. Lo descuido todo. También mis obligaciones religiosas. ¿Cuánto hace que no me confieso? Lo necesito. Necesito saber cuál de mis pecados ocupa el lugar principal en lo que pueda quedar de mi alma. ¿Cuál puede ser mi pecado original? ¿La locura? Desde luego que no. La locura exime del pecado. La locura incluso puede llevarte a admitir culpas infundadas. Mi pecado, por el que padezco esta condena desde hace tantos años. Sí, estoy dispuesta al sacramento de la confesión. Ave María Purísima. Se dice eso, Padre. Ya no recuerdo. Ha pasado tanto tiempo. Y de pequeña tampoco recibí una educación muy ortodoxa. Pronto aprendí las lenguas griegas y latinas y también el arte y la forma de pensar. Y aquella gente pagana. Sí, aún hoy podría mantener una conversación en la lengua de Séneca. O si lo prefiere, en la del divino Agustín. Pero una confesión siempre será más sincera. En la lengua natural, en la lengua de la infancia, en la lengua de los sueños. Confesión en latín. Acción y efecto de admitir una culpa. Bien, aquí me tiene, Padre. Dispuesta él. Ahora bien, y no se ofenda, tal y como me acaba de explicar, en esta ocasión se trata de una confesión bastante excepcional, porque el sagrado secreto del confesor va a ser quebrantado. ¿No es así, padre? Va a ser quebrantado, al ser mi nieto Felipe el destinatario de mi testimonio. Es decir, que le ha surgido un inesperado intermediario en su comunicación con el Altísimo, a no ser que mi nieto Felipe haya logrado finalmente suplantar al sumo hacedor. Después de todo, él mismo se jacta de que en su imperio nunca se pone el sol. Mi nieto Felipe II, la encarnación de Dios en la tierra, por encima de papas y prelados. ¡Oh! Disculpe si le ofendo, padre Francisco, pero esa señal de la cruz solo la he visto hacer delante de endemoniados, de gente sospechosa de tener tratos con el maligno. De eso también se me ha acusado, como bien sabe, padre, no nos engañemos. Y por eso está usted aquí, para comprobar si es verdad eso que se dice de mí, que estoy poseída por el maligno. ¿No es verdad, padre? ¿Acaso no es esa la encomienda de mi nieto, el buen rey Felipe II? No, no me diga nada, padre. ¿Qué más da? Usted me ha pedido ese testimonio y yo se lo voy a conceder. Y también le voy a solicitar el perdón, el sagrado perdón de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de mi alma. ¡Endemoniada! ¿Endemoniada por qué? Porque doy voces, porque hablo sola. Lo aprendí de mi abuela Isabel, allí en Arévalo, donde vivía recluida ella. Mi abuela, recluida. Tiene gracia, ¿verdad?